Transportes, agradezco su participación en este acto público de fallo correspondiente a la licitación número LO-009-00018-E48-2019 relativa al estudio y proyecto ejecutivo de la reconstrucción del puente histórico derecho ubicado en el kilómetro 2 más 400 del tramo Tlaxcala-Belén de la carretera Tlaxcala-Huauchinango y puente del Trébol Zahuapan ubicado en el kilómetro 0 más 800 en el ramal Los Tréboles Tlaxcala, subramal Tepeite, cuerpo A del tramo Tlaxcala-Ocotosco de la carretera San Martín de Tlaxcala de la Pisaca, ambos en el estado de Tlaxcala. Le voy a pedir al ingeniero Hugo Lara Fernández de lectura al fallo correspondiente. Por favor. Bueno, con su permiso. Fallo que se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 68 de su reglamento que motiva y fundamenta el procedimiento de contratación para la adjudicación de la convocatoria a la licitación por invitación a condenar las tres personas número LO-009-00018-E48-2019 relativa al estudio y proyecto ejecutivo de la reconstrucción del puente histórico derecho ubicado en el kilómetro 2 más 400 del tramo Tlaxcala-Belén de la carretera Tlaxcala-Huauchinango y puente del Trébol Zahuapan ubicado en el kilómetro 0 más 800 en el ramal de Tréboles Tlaxcala, su ramal Tepeite, cuerpo A del tramo Tlaxcala-Ocotosco de la carretera San Martín Texmelucan a Pisaco, ambos en el estado de Tlaxcala. Evaluación de propuestas realizada por el mecanismo ordinario establecido en la convocatoria a esta licitación llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro Oeste de Tlaxcala, en su carácter de convocante. Relación de licitantes cuyas proposiciones se desechan. 1. Gerencia Mexicana de Ingeniería S.A.D.C.B. Motivo. En el documento 15, análisis de precios unitarios. En los conceptos 3, estudio de geotecnia de puente de Tlaxcala-Huauchinango, en su análisis de precio unitario propone un costo de 296.40 pesos para los estudios de campo a realizar, lo cual es significativo e insuficiente, por lo que su precio unitario se considera no remunerativo. Concepto número 8, proyecto encamisado y protección de las pilas en la zona del arroyo del puente de Tlaxcala-Huauchinango, no presenta análisis del concepto. En su lugar presenta el análisis del concepto número 6 que corresponde al proyecto de la reparación de la corona del estribo número 2. Número 14, el concepto estudio de impacto ambiental, ingreso, dictamen y pago de derechos, trámite SEMARNAT 04-007, aviso de no requerimiento de autorización en materia de impacto ambiental, tanto del puente histórico derecho como del puente de Trébol Zahuapan. No considera los pagos correspondientes a antes en Marunat, por lo que sus análisis de precios unitarios están incompletos y no son remunerativos. Fundamento. Por tal motivo incurren los causales de desechamiento establecidos en la base décima cuarta de la convocatoria, inciso A, causales generales de desechamiento, numerales 2, 6 y 7, y del inciso B, causales de desechamiento técnicas y económicas, numeral 16, que los análisis de los precios unitarios no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y la normatividad aplicable, considerando los materiales, mano de obra y maquinaria, así como equipo de construcción adecuados y suficientes para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición. Y 17, el numeral 17, que los precios unitarios propuestos no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región donde se ejecutarán los trabajos individualmente o conformando la propuesta total con los incumplimientos afecte la solvencia de la proposición, así como lo señalado en el artículo 69 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 2, la empresa segunda en Charse es consultoría en obra civil Ancora S.A.D.C.B. Motivo, documento 15, análisis detallado de precios unitarios. En los conceptos número 3, estudio de geotecnia del puente de Trébol Zahuapan, no considera lo correspondiente al equipo de muestreo del campo y o de perforación, por lo que se considera un precio unitario no remunerativo. Número
3. Elaboración de análisis de capacidad de carga de la estructura existente del puente Ixtlilco derecho. No considera para su elaboración un estructurista, por lo que el análisis también es bajo y no remunerativo. El concepto número 14. Estudio de impacto ambiental, ingreso, dictamen y pago de derechos. Trámite Semarnat 04007. Aviso de no requerimiento de autorización en materia de impacto ambiental del puente Ixtlilco derecho y el tramo Zagopan. No consideró a los especialistas en el área que se solicitan, el biólogo en particular, y la cantidad de personal técnico profesional que propone no es suficiente, por lo que el precio unitario se considera no remunerativo. En el concepto 10, proyecto de obras de protección en el CASE y obras complementarias del puente Ixtlilco derecho, no considera un especialista en hidráulica y las cantidades de jornales del personal considerado son muy bajas, por lo que el precio unitario se considera no remunerativo. En el concepto número 8, proyecto de encamisado y protección de pilas en la zona del arroyo. Número 9, proyecto de obras de protección en zona de casa y obras complementarias. Número 12, permisos de construcción y ocupación de zonas federales ante la jornada del puente Trevoso-Bópano. No considera el personal adecuado y suficiente para el desarrollo de los trabajos, por lo que los precios unitarios se consideran remunerativos. Fundamento. Por lo anterior, incurren los causales de desechamiento establecidos en la base decimocuarta de la convocatoria. Inciso A, causales generales de desechamiento, numerales 2 y 6, e inciso B, causales de desechamiento técnicas y económicas, numerales 16, que los análisis de precios unitarios no estén integrados conforme al solicitado en las especificaciones y en la normatividad aplicable, considerando los materiales, manos de obra, maquinaria y equipo de construcción adecuados y suficientes para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, por los incumplimientos afecta la solvencia de la proposición. Y número 17, que los precios unitarios propuestos por el licitante no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región donde se ejecutarán los trabajos individualmente o conformando la propuesta total, pues los incumplimientos afectan la solvencia de la proposición, así como lo indicado en el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. La siguiente empresa es Smapli Construcciones, y el motivo es que en el documento 13, catálogo de conceptos, y en el 14, los importes obtenidos en los análisis de precios unitarios no corresponden a los precios unitarios señalados en el catálogo de conceptos, por lo que el total de su propuesta no es acorde con los análisis de precios unitarios que le corresponden. Por lo anterior, incurren los causales de desechamiento establecidos en la base decimocuarta, inciso A, causales generales de desechamiento, numerales 2, 6 y 7, propongan alternativas que modifiquen lo establecido en la convocatoria, así como lo que señala el artículo 69 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Relación de licitantes cuya proposición resultó solvente. Se van a dar los nombres de licitantes, calificados con solvente, así como el importe de su proposición que incluye el IVA. Grupo Empresarial de Puentes y Estructuras, SASB, 1.316.121.77 pesos. Constructora Yocar, SASB, en agrupación con bufete de planeación y construcción de proyectos de ingeniería civil, SASB, 1.325.144.06 pesos. Ángel García, García y Asociados, SC, 1.373.957.12 pesos. Roche, Ingeniería, SASB, 1.416.913.52 pesos. Inmobiliaria e Infraestructura de México, SASB, 1.477.455.45 pesos. Laboratoria Sigma, SASB, 1.640.461.90 pesos. Bandujano, Ingeniería y Diseño, SASB, 1.655.546.10 pesos. Ficados Ingeniería, SASB, 1.658.541.41 pesos. Los criterios para determinar la solvencia de las proposiciones consistieron en la aplicación del mecanismo binario en sus aspectos técnicos y económicos, así como verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria de esta licitación. Para ello se efectuó la revisión, análisis y evaluación detallada de las proposiciones presentadas por los licitantes con lo
conforme a lo establecido en la base 4 de la convocatoria a esta licitación. Es todo. Muchas gracias. Vamos a continuar con la lectura de el acta que corresponde a este evento, lo cual le voy a pedir al ingeniero Nicolás Romero Quintero, reciente general de conservación de carreteras, nos haga favor de llevar a cabo. Al abogado. Sí, con su permiso, señor director. Acta de fallo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como 68 de su reglamento, correspondiente a la licitación pública nacional LO 009-4018-E48-2019, relativa al estudio y proyecto ejecutivo de la reconstrucción del puente histórico derecho, ubicado en el kilómetro 2+400 del tramo Tlaxcala-Belén de la carretera Tlaxcala-Huachinango y puente del Trébol-Zahuapan, ubicado en el kilómetro 0+800 en el ramal Los Tréboles-Tlaxcala, subramal Tepeyac, cuerpo A del tramo Tlaxcala-Cotosco de la carretera San Martín-Texmelucan a Pizarro, ambos en el estado de Tlaxcala. En la ciudad de Tlaxcala-Tlax, a las 9 horas del día 3 de septiembre de 2019, de acuerdo con la cita notificada a los interesados mediante oficio número 6.28.1508-2019, de fecha 30 de agosto del mismo año, para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en el aula de capacitación del Centro ST Tlaxcala los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Preside el acto el ingeniero Guillermo Hernández Mercado, director general del Centro ST Tlaxcala, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, cuarto párrafo y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación anteriormente referida, entregándose al final copia de la presente acta y del fallo a los licitantes que asistieron a este acto y que acusan recibo con su firma. A los demás participantes se entrega una copia del acta de fallo. De ambos documentos se fija un ejemplar para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante, ubicadas en Guridi Alcocer, sin número, esquina Calzada de los Misterios, Colonia Centro, Tlaxcala Tlax, del 3 al 6 de septiembre de 2019. Asimismo, se informa que con esta fecha el contenido del fallo se difundirá a través del sistema CompraNet. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas y considerando aquellos que resultaron elegibles conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta, quinta y el método de evaluación de propuestas técnicas y económicas de la convocatoria a esta licitación, la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante, además de corresponder a la propuesta que acumuló mayor puntaje en la evaluación técnica y económica, es la presentada por la empresa Grupo Empresarial de Puentes y Estructuras SADCB, por lo cual se le adjudica el contrato correspondiente a la Estación Pública Nacional número LO-009-4018-E48-2019, por considerar que su propuesta, con un monto de $1,316,121.77, incluyendo el impuesto al valor agregado, garantiza el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de los trabajos. La presente acta surte efectos de notificación en forma para la empresa Grupo Empresarial de Puentes y Estructuras SADCB, y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 10 horas del día 5 de septiembre de 2019, en las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones, ubicadas en Guridi Alcocer, sin número, esquina Calzada de los Misterios, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlax, donde además deberá entregar
la garantía de cumplimiento más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en la que reciba la notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48, fracciones 1 y 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y 91 de su reglamento, pero invariablemente previo a la firma del contrato, a iniciar los trabajos el 17 de septiembre de 2019, los cuales tendrán un plazo de ejecución de 81 días. Se hace del conocimiento de los participantes en este acto del protocolo de actuación en materia de contratación de obras públicas y sus modificaciones, bajo el cual se rige el personal que preside este acto, y se manifiesta que el mismo no tiene ningún tipo de conflicto de interés con alguna de las empresas participantes en esta licitación. Conforme al dispuesto en la base segunda, apartado 2 de la convocatoria a la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales correspondientes, firman a continuación el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el director general, ingeniero Guillermo Fernández Mercado, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones y encargado de la Subdirección de Obras, ingeniero Hugo Lara Fernández, presidente general de Conservación de Carreteras, ingeniero Nicolás Romero Quintero. Invitados, por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, licenciada Guadalupe Yoselín Rivera Sánchez. Por el órgano interno de control en la SCT, por el Instituto Tecnológico de Apizaco, por el Colegio de Ingenieros Civiles de Tlaxcala, por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, no asistieron. Licitantes. Gerencia Mexicana de Ingeniería SADCB, ingeniero Julio César Pérez González. Es todo, señor director. Bien, vamos a... ¿Tiene algunas correcciones? Sí, hacer las correcciones ya. Igual el acta respectivo.